El hombre reloj es un raro miembro de la alianza que viene de otra dimensión. Es capaz de controlar el tiempo. Así que estaré sobreviviendo 100 días como uno. Mientras elimino a mis enemigos con mis poderes, estaré cambiando de forma hasta llegar al nivel de Gran Titán. Tendré la fuerza para acabar con el Skibidi Magneto o se me acabará el tiempo. Vean el video hasta el final para averiguarlo. En el día 1, aparecí como un hombre reloj en una ciudad retrofuturista. Junto a mí, estaban mis compañeros listos para pelear. ¡Prepárate, Max! ¡Algo se aproxima! De repente, el poderoso Skibidi Magneto llegó a la ciudad y dirigió su equipo de imanes para atacarnos a todos. Pronto los convertiré a todos en chatarra. ¡Y los Skibidis ganarán esta guerra! Quisimos contraatacar, pero teníamos desventaja. De pronto, el Titán Reloj apareció en un destello de electricidad. ¡Dejen en paz a mi gente! El Titán Reloj se dirigió a pelear con el Skibidi Magneto y utilizó su poder. Le disparó a su rival y atravesó su cuerpo magnético con sus ataques. Pero para su mala suerte, el Skibidi empezó a defenderse y comenzó a contraatacar los poderes del Titán. Pequeño reloj, encuentra los engranajes dorados y toma mi lugar como titán. Eres nuestra última esperanza. Pude ver cómo a causa del daño, el titán reloj murió. ¡No! Sabía que sin ese titán, no teníamos oportunidad. Así que tuve que correr por mi vida. ¡No dejen que escape! En el día 2, fui perseguido en la ciudad por el ejército de los Skibidi. Hice de todo para evitarlos, pero al pasar el tiempo, aparecían más en cada esquina, hasta rodearme. ¡Lárguense! Tomé mi destapador y me enfrenté a ellos. A pesar de mi habilidad, mi arma era muy básica, lo que me dejaba en gran desventaja. ¡Son demasiados! ¡Mejor me largo! Traté de escapar, pero me topé con una pared. Sabía que me alcanzarían. ¡Era mi fin! De pronto, mi cuerpo resplandeció, haciendo que todos los Skibidis se detuvieran. ¿Acaso detuve el tiempo? Aproveché para esconderme. Y de pronto, el tiempo continuó normal, como si nada. ¡Oigan! ¿A dónde fue? Vi cómo los Skibidis se marchaban, sin haberme encontrado. Si puedo parar el tiempo, ¿qué más podré hacer? Creí que me salvé, pero de la nada se abrió un portal en el cielo, revelando al Titán Cámara desde otra dimensión diferente. ¿Qué? ¿Fue corrompido por el Skibidi Magneto? Y sorpresivamente, el Titán me atacó. En el día 3, el ataque del Titán continuaba. Él era mucho más grande y fuerte que yo. Intenté detener el tiempo, pero antes de hacerlo, el Titán Cámara liberó un poderoso láser de su pecho. Y entonces me morí, pero sobreviví, retrocediendo el tiempo justo antes de que me topara con el Titán. ¡Qué demonio! ¡Gracias, guión! Me di la vuelta y la mujer reloj me llamaba. ¡Por aquí! ¡Ya viene! Fui a su escondite antes de que se abriera el portal de antes, de donde salía el Titán. Estoy confundido. ¿Qué pasó? El Skibidi Magneto ha estado abriendo portales a otras dimensiones. Él está corrompiendo a todos los guerreros para convertirlos en armas. No podré con él. Necesito los engranajes dorados. Te ayudaré. Ven conmigo. Empecé la búsqueda de esos engranajes con la ayuda de la mujer reloj. En los días 4 a 7, llegamos a la torre del reloj, en medio de la ciudad. Hay un engranaje dentro de ahí. ¡Bien! ¡A darle! De pronto, el cierre Skibidi apareció frente a nosotros. ¡No conseguirán el engranaje, relojes metiches! El Skibidi vino para atacarnos, pero la mujer reloj me protegió de él. ¡Lo distraeré! ¡Avanza! Aproveché la oportunidad para continuar y subir por las escaleras en espiral. Al subirlas, noté un espacio entre escalones. Cuidadosamente, usé los restos de la escalera para saltar de un lado a otro. Finalmente, llegué a la cima de la Torre del Reloj, donde al fin pude encontrar uno de los engranajes dorados. ¡Eso es! Pero antes de tomarlo, el cierre Skibidi me detuvo. ¡No lo permitiré! Los dos fuimos por el engranaje. Por suerte, lo tomé primero. La magia del engranaje recorrió mi cuerpo, haciendo que me transformara en una versión más poderosa. Me convertí en un reloj adulto.
con 10 corazones y poderes nuevos. ¡No! ¡Maldito! El Cierre Skibidi me atacó con su arma, pero me moví rápido para poder esquivar su ataque. Lo hice para poder usar mis poderes del tiempo. Ataqué con mis puños y lo rematé con un ataque temporal, acabando de una vez con el Cierre Skibidi. ¡Wow! Si este es uno de los poderes, me pregunto qué harán los demás. Salí de la torre y noté que un portal se abría enfrente de mí. Apareció el Titán Cámara. Vi que ahora llevaba puesto un reloj raro en su muñeca. ¡Finalmente te encuentro! En los días 8 a 10, el titán me persiguió. Desesperado, traté de parar el tiempo, pero mis poderes no eran útiles en él. ¿Qué? ¿Cómo que no le afecta? ¡Tonto! Tu truquito no funcionará conmigo mientras siga teniendo este reloj. El titán estaba por eliminarme, cuando de pronto el tiempo retrocedió. La mujer reloj me salvó de una muerte segura. ¡Max, vamos! Nos dirigimos a un lugar seguro donde pudiéramos escondernos. Necesitamos el próximo engranaje y poner de nuestro lado al titán Cámara. Creo que sé quién puede ayudar. Mientras el titán trataba de encontrarnos, nos dirigimos a una ubicación desconocida. Era un sitio misterioso que estaba en las afueras del resto de la ciudad. Al entrar, fuimos recibidos por un extraño reloj cucú. ¡Ah! ¿Así que buscan los engranajes dorados? ¡Tengo algo que les servirá! El reloj me dio un mapa con la ubicación del siguiente engranaje. Pero antes de poder tomarlo, una cámara pequeña apareció y se lo robó. ¡Oye! ¡Vuelve aquí! En los días 11 a 14, perseguí a la minicámara para recuperar mi mapa. Era tan chiquita y rápida como para poder atraparla. ¡Era muy difícil! ¡Basta! Utilicé mis poderes para congelarla en el tiempo y construí una jaula a su alrededor. El tiempo pasó y quedó atrapada. ¡Ya no hay forma de escapar! ¡Entrega mi mapa! ¡Cuidado! De repente, un ejército de Skibidis y manes llegó, listos para capturarme. Traté de parar el tiempo, pero mis habilidades no servían. ¡Sus imanes bloquean mis poderes! Traté de luchar a la antigua, pero eran demasiados para derrotarlos yo solo. ¡Déjame salir! ¡Tengo un arma que te ayudará! Decidí confiar en la camarita y la saqué de la jaula que fabriqué. La pequeña dejó caer un reloj para que pudiera usarla. ¿De dónde fue que lo sacaste? ¡Se lo robé a otro hombre reloj! ¡Vamos! ¡Úsalo con los Skibidis! Con él pude lanzar ondas temporales a los Skibidis, haciendo que caigan uno a uno. No pasó mucho tiempo hasta que pude derrotar a todos los Skibidis imanes que quedaban. Perdón por tomar el mapa. Mi nombre es Cam. Mi gente está detenida en la ubicación de este mapa. Yo también debo ir allá. ¿Hacemos equipo? ¡Ya rugí este reloj! En los días 15 a 17, Cam y yo seguimos el mapa hasta que encontramos un laboratorio con cámaras enjauladas. Todos eran sometidos a los experimentos del magneto científico. Vimos cómo convertían a las inocentes cámaras en Skibidis mutantes. En ese momento, noté que el segundo engranaje estaba siendo usado como energía para el laboratorio. Si consigo el engranaje, puedo detener este lugar. Caminamos sigilosamente por la base. Sabía que los imanes del científico bloquearían todos mis poderes, así que me aseguré de no ser capturado. Me estaba acercando al engranaje, pero el magneto científico estaba bloqueando mi camino. ¡Tranquilo! ¡Yo me encargo! Cam salió de su escondite y le gritó a mi archienemigo. ¡Oye, descerebrado! ¡Ven y atrápame! ¿Qué haces aquí? Llevó al científico lejos y aproveché para ir por el engranaje. De repente, el titán Cámara aterrizó frente a mí. ¡No escaparás tan fácil! En los días 18 a 21, estaba a punto de enfrentar al titán por mi cuenta. Me atacó con su gran martillo y traté de parar el tiempo. Desafortunadamente, era inmune a mis habilidades, al igual que antes. ¿No recuerdas lo que te dije antes? Mientras tenga este reloj, nada funcionará. ¡Entonces será una batalla justa! Aproveché para destruir la central eléctrica y así lo dejé aturdido con un shock eléctrico. Corrí hacia el engranaje dorado y finalmente estaba en mis manos. El objeto hizo que mi cuerpo cambiara una vez más, alcanzando una nueva forma. Ahora me convertí en un titán con 10 corazones más y poderes nuevos. ¡Adelante! Probé mi nueva forma atacando al titán con unos potentes puños.
reaccionó y se defendió con su martillo. Fui alejado por su ataque, pero eso me dio la oportunidad de disparar proyectiles a lo lejos. Y así pude abrumarlo. ¡Tómala! Finalmente, desaté mis relojes shurikens y derribé al Skibidi que lo controlaba, derrotándolo de una vez por todas. ¿Dónde estoy? De repente, el magneto científico regresó al sitio. ¡No! ¡Tú pagarás por esto! Sin previo aviso, nos atacó tanto a mí como al Titán Cámara. En los días 22 a 25, el Titán y yo estábamos en un enfrentamiento contra el magneto científico. El Skibidi usó sus patas de araña para atravesar mi armadura, pero logré evadir sus ataques. Sus imanes me impidieron usar mis poderes temporales. En su lugar, preferí luchar a puño limpio. Mientras lo hacía, el Titán me respaldó golpeando su martillo contra el Skibidi. La batalla fue dura, pero gracias a la ayuda del Titán, sabía que podíamos tomar la delantera. ¿Algo que decir? ¡No te saldrás con la tuya! De repente, el magneto científico envió una onda de choque que nos hizo retroceder, tanto a mí como al Titán. Aprovechó la oportunidad para escapar y encender una máquina. ¡Conózcanse a sí mismos! En ese momento, se abrió un portal que liberó a un Titán parlante corrompido en el lugar. El Titán parlante cayó frente a nosotros y lanzó una fuerte onda de sonido, dejándome solo con pocos corazones. ¡Es muy poderoso! ¡Llévate a mis aliados y corre! ¡Yo detendré al Titán parlante! Sabía que esta era mi única forma de escapar, así que rápidamente liberé a los prisioneros y abandonamos la zona mientras podíamos. En los días 26 a 28, regresé a la base del reloj con las cámaras que rescaté. Le informé a la mujer reloj todo lo que había sucedido. Parece que el hombre cámara está en problemas. ¿Qué vamos a hacer? Un viejo amigo ayudará. Ven conmigo. Seguí a mi aliada a otra parte de la ciudad y descubrí que estaba en total ruina. ¿Pero qué pasó? Descubrámoslo. La mujer reloj activó sus poderes, haciendo que el tiempo retrocediera. Una vez que terminó, el área fue restaurada como era antes. De repente, una cámara vino corriendo hacia nosotros. ¡Ahí vienen! ¡Corran por sus vidas! Sin previo aviso, un enorme esquivileto aterrizó en el lugar con un ejército de sus secuaces. ¡Consigue esos relojes a toda costa! En los días 29 a 32, fuimos atacados por el temible esquivileto y su ejército. Los esquivitis más pequeños atacaban mis pies, mientras que su líder nos vomitó un asqueroso veneno a los dos. Usamos nuestros poderes para acabar con la plaga del esquivileto. Los esquiviletos pequeños se mantenían volando bajo y me iban siguiendo por el campo, mientras la mujer reloj pasaba a través de ellos, matando tantos como podía. Dando patadas y usando su armamento. Incluso con todo eso, los Skibidis no se rendían. No importaba cuántos matáramos, regresaban de la muerte para intentar eliminarnos. ¡No resistiré! ¡Yo me encargo! ¡Saguardo! Y antes de que fuera tarde, usé mis poderes para detener el tiempo, haciendo que los Skibidis pararan. Y junto a la mujer reloj, aprovechamos el momento para escapar antes de que volvieran a moverse. Nos topamos con la mujer cámara para averiguar qué pasó. ¿Qué sucedió? Intenté buscar dónde tenían al hombre parlante, pero cuando me acercaba a la base, el ejército del esquivileto me atacó. Yo me encargaré. Mis poderes me ayudarán. Está bien. ¡Suerte! La mujer cámara me dio un mapa hacia las instalaciones y volé para ir hacia allá. En los días 33 a 35, usé mi jetpack para dirigirme a la ubicación del mapa. Ya estaba por llegar, cuando de la nada apareció el Titán parlante y me lanzó un montón de bombas sónicas. ¡Apenas fui capaz de evitarlas! ¡Ríndete ante el ejército, Skibidi! ¡Nunca! El Titán se me acercaba y rápidamente usé mis poderes para intentar detener el tiempo. Aún así, todavía podía moverse. ¿Qué? ¿Cómo te mueves? Es el reloj. Tus trucos no funcionarán. Gracias a su reloj, era capaz de resistir mis poderes. Y después, me atacó con una fuerte explosión sónica. Intenté ganar distancia, pero él me perseguía. Las ondas dañaron mi jetpack, haciendo que cayera. Aterricé en el centro de un cráter, rodeado de lava caliente. ¡Mi jetpack se averió! ¡Necesito arreglarlo rápido! Noté que el Titán se acercaba a donde estaba para acabar conmigo.
No tuve más opción que intentar saltar a la lava para sobrevivir. Y mientras el titán se acercaba, yo salté de roca en roca. Por suerte, pude llegar al otro lado. Pero antes de irme, un parlante pequeño me habló. ¡Ven, sígueme! A ese punto ni me lo pensé, así que lo seguí para ver a dónde me llevaría. En los días 36 a 39, nos escondimos mientras el titán todavía trataba de encontrarnos. ¡Estamos acabados! ¡Tranquilo, yo te protejo! El parlante utilizó sus bocinas para tocar una melodía muy rara, causando que el titán parlante parara su búsqueda y gritara. El titán se fue, dejándonos en paz por un pequeño momento. Gracias, pero ¿quién eres? Yo soy Ska. Necesito que un reloj me ayude a rescatar a mi gente. Llévame. Me llevó a un lugar donde nos encontramos con una plaga de arañas parlantes. Corrían sin sentido y cualquiera que intentara pasar sería aplastado. Todo o nada. Usé mis poderes para detener el tiempo y con el pequeño parlante pasamos a través de la horda de arañas con facilidad. Y cuando llegué al otro lado, el tiempo volvió a moverse. ¡Santo cielo! ¡Lo hiciste! ¡Por favor, salva a mis amigos! ¡Claro que sí! Continué siguiendo el mapa hacia mi objetivo. En los días 40 a 43, llegué a la ubicación del mapa solo para encontrar una zona llena de lava. ¿Pero qué pasó aquí? Comencé a trepar una montaña y sin querer, pisé una placa de presión. ¡Oh-oh! La trampa explotó ante mis pies, matándome en ese instante. Ahí mismo, el tiempo retrocedió y estaba justo antes de pisar la placa. La mujer reloj apareció frente a mí. Pensé que necesitabas ayuda y parece que llegué justo a tiempo. ¡Aquí solo hay trampas! Pues qué bien que manejo el tiempo. Será ensayo y error. Caminamos juntos por el lugar, regresando en el tiempo cada vez que caía en una trampa. Morí demasiadas veces, pero con la ayuda de la mujer reloj, me fui acercando hacia el final. Y de pronto, el Skibidi Magneto apareció, anulando los poderes de la mujer reloj. ¡Ya te tengo! ¡Max, cuidado! No reaccioné bien y accidentalmente pisé otra placa de presión. El suelo se abrió debajo de mí y comencé a caer a la oscuridad. En los días 44 a 46, desperté en una prisión donde estaban varios parlantes y el titán cámara. ¡Max! ¿Estás bien? Pues supongo, aún tengo salud. Saqué mis armas e intenté destruir la celda, pero mis poderes no funcionaban. Eso no servirá. Este lugar está protegido por ese dispositivo magnético. Le eché un vistazo al dispositivo para darme cuenta de que estaba funcionando con uno de los engranajes que buscaba. Tengo que sacarlo y desactivar los imanes. Busqué en mi inventario algo que me pudiera ayudar, cuando de pronto encontré mi vieja caña, así que tuve una idea. Apunté mi caña y la lancé con gran precisión. Logré atascar el mecanismo y liberarme de mi celda. Fui por el dispositivo para sacarle el engranaje, pero de pronto apareció el titán parlante. No tan rápido, titán. En los días 47 a 50, estaba cara a cara con el titán parlante. Intenté correr hacia el engranaje, pero el titán me devolvió el ataque con un poderoso cañón en su mano, dejándome con poca salud. ¡Tu aventura termina ya! Justo cuando el titán estaba a punto de matarme, la jaula del titán cámara también se abrió, distrayendo a mi enemigo. ¡Es tu oportunidad! Aproveché la oportunidad para agarrar el engranaje y logré tenerlo en mis manos. Obtuve 10 corazones más, dar golpes temporales y mi jetpack fue restaurado. Ya con el engranaje, el imán explotó y pude usar mis poderes temporales. ¡A divertirse! Fui tras el titán, ahora más fuerte que antes. El titán parlante y yo perseguimos a nuestro amigo controlado, usando nuestras habilidades combinadas en un intento de vencer a nuestro rival. Utilicé mis poderes recién recuperados, mientras el titán cámara disparaba láser tras láser hacia el titán parlante. A cambio, nuestro enemigo nos golpeó con sus propios cañones y descargas de energía sónica. Sus poderes eran fuertes, pero con la ayuda del cámara, supe que podíamos derrotarlo. Con un golpe final, derribé al Skibidi que controlaba su mente, abriendo los ojos. ¿Qué pasó? Antes de que pudiera explicarle algo al titán, el magneto científico llegó al sitio para detenerme. ¡Malditos! ¡La pagarán muy caro!
En los días 51-54, estábamos siendo atacados por el Magneto Científico. Debido a su cuerpo hecho de imán, no pude usar mis poderes temporales. Por suerte, el Titán Parlante ahora estaba de mi lado. Mis aliados y yo nos preparamos, listos para derrotar al Magneto Científico de una vez por todas. Subí a los cielos y ataqué a mi enemigo con toda la fuerza de mis poderes temporales. Mientras tanto, el Titán lo golpeó con sus rayos sónicos y láseres. El Magneto Científico tomó represalias, lanzándonos rayos y disparando su propio poderoso estallido sónico. El Titán logró darle un fuerte golpe, que aturdió por un instante al científico Magneto. ¡Ahora o nunca! Corrí y le asesté un puñetazo. Finalmente habíamos podido derrotar al Magneto Científico. Tras su muerte, dejó caer un pedazo de papel. He comenzado mi ataque a la estación televisiva. Pronto el cineasta pertenecerá al ejército de los Skibidis. ¡Oh no! ¡Esto es malo! ¡Van tras los últimos miembros de la Alianza! ¡Voy a ir para detenerlos! Volé a los cielos para detener la siguiente amenaza, mientras el Titán Parlante se quedó a liberar a los aliados. En los días 55 a 57, llegué a la estación televisiva y encontré al Skibidi Magneto trabajando en una máquina rara. Era aterrador, pero no podía quedarme quieto y dejar que se salga con la suya. Me acerqué para enfrentarlo. ¡Alto ahí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Si no es el Titán Reloj el que ha estado provocando problemas? Parece que voy a tener que deshacerme de ti, como lo hice con el anterior. El Skibidi Magneto se acercó para atacar. Cargando todo su poder, el Skibidi no me dio tiempo para prepararme. Utilicé la campana de mi reloj para crear un fuerte estallido sónico que atravesó el aire, pero mi archienemigo lo ignoró como si no fuera nada. Intenté usar mi golpe titánico para electrocutarlo, pero él respondió con sus propios ataques eléctricos. ¿Qué te pasa? ¿Eso es todo lo que tienes? ¡No tengo tiempo para esto! A pesar de mis mejoras, todavía no era lo suficientemente fuerte. El Skibidi Magneto me dejó con muy poca salud. ¡Ha sido divertido! ¡Pero es hora del evento final! De repente, encendió su máquina, abriendo un nuevo portal, convocando al cineasta corrompido de otra dimensión. ¡No tendré oportunidad así! ¡Necesito ayuda! Volé a los cielos cuando el cineasta comenzó a destruir todo a su alrededor. ¡Ya nada detendrá al ejército de los Skibidi! En los días 58 a 61, regresé a la base del reloj para contarle a todos. Salvé al Titán Cámara y al Parlante junto a su ejército. Pero ahora tenemos un problemita. ¿Qué sucede? Trajeron al cineasta desde otra dimensión y está corrompido por el Skibidi Magneto. Eso es un problema. Si puedes encontrar a mis dos amigas, la Mujer Tele y la Mujer Parlante, podemos construir una máquina que pueda invocar el próximo engranaje. ¡Con ellas podría liberar al cineasta! ¡Lo haré! La Mujer Cámara me entregó un mapa y salí en busca de sus amigas. Llegué a la ubicación que decía el mapa y vi cómo todo estaba consumido en llamas. Fue el cineasta. Caminé por la zona en busca del paradero de mis aliados. De repente, escuché el sonido de una mujer gritando. Cuando me di la vuelta, era la Mujer Parlante, huyendo de un ejército de imanes Skibidi. ¡Esperen! Rápidamente volé para salvarla de la plaga de los Skibidis. En los días 62 a 64, llegué con la Mujer Parlante y comencé a ayudarla a luchar contra los Skibidis. Gracias a la variedad de mis poderes temporales, pude utilizarlos rápidamente y eliminé a todo el ejército de Skibidis. ¡Cuidado! ¡Algo gigante se acerca! De repente, un tanquecila gigante cayó enfrente de nosotros. Era 100 veces más grande y poderoso que todos los demás Skibidis juntos. ¡No podrás escapar de mí! ¡No con este débil titán! ¡Déjala en paz! Intenté usar mis poderes para congelar al tanquecila en su lugar, pero nada de eso funcionaba. ¿Qué está pasando? El Mecha Skibidi reveló un imán gigante que inutiliza todos mis poderes. Sabemos la debilidad de los relojes imanes. Intenta pelear conmigo. Sin mis poderes, estaba expuesto a todos sus ataques. Se dirigió hacia mí con sus explosivos, haciéndome mucho daño. ¡Aléjate de él! Antes de que me matara, la Mujer Parlante lo atacó con su explosión sónica y los dos logramos escapar.
En los días 65 a 67, nos dirigimos a un lugar seguro. ¡Pero el tanque Sila todavía seguía buscándonos! No creo que sirvan tus poderes. Debo acabar con ese imán. ¿Podrías distraerlo? ¡Claro! La mujer parlante confrontó a mi enemigo y le lanzó una explosión sónica para llamar su atención. ¡Oye! ¡Ven aquí, lagarto! La persiguió y supe que era mi oportunidad para ir por el imán. Me acerqué y lo destruí con mis puños. Así recuperé el control de mis poderes temporales. ¡Debo irme! ¡Mi amiga está en peligro! Volé hacia el tanque Sila y antes de que pudiera lastimar a la mujer parlante, lo ataqué por sorpresa. Él se desplomó y murió. ¡Te lo agradezco! ¡Nos vemos en la base! Mi compañera se fue para reunirse con la Alianza. Cuando yo estaba volando por los cielos, la cabeza de la mujer Tele se me acercó. ¡Ven! ¡Necesito tu ayuda! ¡Yo te sigo! En los días 68 a 72, seguí a la mujer Tele y me topé con su cuerpo acosando a los civiles. ¡Un Skibidi está controlando mi cuerpo! ¡Necesito que me ayudes a recuperarlo! ¡Pan comido! Intenté sacar al Skibidi de su cuerpo, pero para mi sorpresa, ¡me atacó con fuego! ¡Quieto! Intenté detenerlo con mi arma, pero fallaba en cada tiro. ¡Cuidado! ¡No destruyes mi cuerpo! A este punto no lo atraparía. Tenía que pensar en una solución. Usé mis poderes para detener el tiempo y me acerqué para sacar al Skibidi de su cuerpo. En ese momento, aproveché para matarlo. El tiempo volvió y la mujer Tele recuperó su cuerpo. Muchas gracias. No fue nada, pero necesito tu ayuda para encontrar el engranaje. La mujer Tele aceptó y fuimos a nuestras bases para reunirnos con nuestros compañeros. En los días 73 a 75, regresé a la base del reloj y me reuní con las mujeres Cámara, Tele y Parlante. Parece que están todas. Espero que la mujer reloj esté bien. Ella es muy poderosa. Puede sola. Vamos, debemos trabajar. Ellas tres construyeron una nueva estructura. Tiempo después, lograron construir una gigantesca torre de radio. ¿Y bien? ¡Vamos a hacerlo! La mujer cámara encendió la torre, haciendo que el cielo resplandeciera. De pronto, el próximo engranaje apareció encima de la torre. ¡Funcionó! Y ahí, el suelo tembló cuando llegó el cineasta. Usó sus poderes para encender toda la base en llamas. ¡Te encontré! ¡Ya no te esconderás! Sin pensarlo ni un poco, me atacó. En los días 76 a 79, mi equipo intentó apagar el incendio mientras yo protegía a la base de los ataques del cineasta. Fui a atacar con todo lo que tenía, pero sin el engranaje no podría ganar. ¡Necesito conseguirlo si quiero ventaja! Intenté alejarme de él, pero el cineasta logró detenerme, ya que usó su canal de chillidos ruidosos. Caí al suelo y él ganó toda la altura. ¡No lo conseguirás! De pronto, la mujer reloj apareció en el combate, quitó el engranaje de la torre y luego me gritó: ¡Roxanne! Me lanzó el engranaje, permitiendo que mejorara otra vez. Conseguí 10 corazones y nuevos poderes. ¡Wow! ¡Gracias, mujer reloj! ¡Llegaste a tiempo! ¡No es momento! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Me las pagarás! Cegado por la ira, el cineasta usó su canal rojo en la mujer reloj, volviendo las cenizas. ¡No! De pronto, sentí poderes surgiendo en mí. Liberé un montón de energía y el tiempo retrocedía. Y así, la mujer reloj regresó a la vida. ¡Ahora puedo regresar el tiempo! No iba a dejar que el cineasta lastimara a mis amigos. Regresé al combate, ahora más preparado que nunca. En los días 80 a 83, me enfrenté con el cineasta, usando mis nuevos poderes temporales. Y a pesar de que me superaba en tamaño, yo lo podía lanzar a edificios cercanos, tirando escombros por toda la zona. ¡Despierta, cineasta! ¡Tú no eres así! Fue una dura pelea, pero con un golpe certero, logré sacarle al Skibidi que lo controlaba y lo maté. El cineasta ya no era controlado. ¡Lo logré! ¡Reuní a la Alianza! ¿Eso crees? A mi lado, el Skibidi Magneto apareció en la zona. ¡Admiren el titán más poderoso! ¡El titán perdido en el tiempo! El Skibidi abrió otro portal.
del cual había salido. ¡El titán teléfono, pero corrompido! ¡Nunca vi un titán tan grande y poderoso como él! ¡Mátalo, sombréfono! El Skibidi Magneto se iba alejando, mientras el titán se acercaba y golpeó con su poste telefónico al cineasta, lanzándolo hacia el mar. ¡No tengo fuerzas para continuar! ¡Ay, no! ¡Cineasta! Con mi aliado más fuerte fuera de combate, era yo solo contra el titán teléfono. Arremetió e intenté proteger la base de sus ataques, pero él era el titán más poderoso que había visto. ¡No podía enfrentarlo! ¡Todo mundo, corran! Mis compañeros abandonaron la base para buscar refugio y los encontré escondiéndose del hombre teléfono. ¡El titán está loco! ¿Cómo lo venceremos? Sé dónde está el último engranaje, pero es muy peligroso. ¡Haré cualquier cosa! La mujer tele concordó y nos teleportamos hacia otro reino. En los días 84-86, la mujer tele y yo aparecimos juntos en otra dimensión. Hasta aquí puedo llegar. Solo los hombres reloj pueden sobrevivir aquí durante largo tiempo. La mujer tele se teleportó, dejándome solo en ese mundo raro. Me adentré en el lugar, y de la nada, una entidad antigua me detuvo. ¿Qué haces en este lugar? Busco el último engranaje para derrotar al ejército de los Skibidis. Los engranajes tienen un poder enorme. Por eso, no puedo dejar que cualquiera los tenga. ¿Cómo puedo ser digno? Completa mis pruebas y podrás tener el engranaje. Si fallas, te quedarás atrapado aquí por siempre. ¡Acepto tus retos! Muy bien. ¡Que comiencen los desafíos! En los días 87-89, llegué a mi primera prueba con la entidad antigua. Me enseñó una cinta transportadora que te hacía retroceder a un pozo de lava. Escapa de mi trampa y podrás pasar al siguiente desafío. La entidad antigua me hizo subir a la cinta transportadora y comenzó a empujarme hacia el pozo de lava. ¡Esto será fácil! Intenté encender mi jetpack, pero por alguna razón no funcionaba. ¿La entidad antigua desactivó mis propulsores? Intenté correr en la cinta transportadora con pura fuerza, pero incluso en mi forma de titán no pude evitar que me empujara más cerca del borde. A este paso me iba a derretir con la lava caliente. ¡No! ¡No puedo morir ahora! Mi cuerpo lanzó un destello mientras usaba mis poderes para congelar el tiempo. El transportador se detuvo y aproveché la oportunidad para poder escapar. El tiempo se reanudó y había completado con éxito la primera prueba. Bien hecho. Es hora del siguiente desafío. En los días 90-92, llegué a la segunda prueba y encontré un campo de arañas parlantes deambulando por la zona. Reúne las antiguas arañas parlantes y ponlas en su corral. ¿Ahora tengo cara de pastor? Este reino es más peligroso de lo que crees. Ten cuidado. A pesar de su rara petición, comencé a llevar a las arañas parlantes al corral. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el engranaje. Mientras pastoreaba las raras criaturas, accidentalmente pisé una y se pusieron violentas. Comenzaron a atacarme con ondas retumbantes. ¡No me dijeron que eran hostiles! Mis corazones comenzaron a caer, pero usé mis poderes para retroceder en el tiempo antes de que se enfurecieran. Está bien, solo no los pises. Ya estaba reuniendo a la última de las arañas, cuando de repente un monstruo aterrador apareció detrás de mí. ¡Era un enorme titán araña parlante! ¡Esos bichos son míos! El parlante me atacó y me preparé para la batalla. Desató una onda de explosiones sónicas. Debido a su mayor tamaño, el ruido de la criatura era mucho más fuerte que el de sus contrapartes más pequeñas y dolía escucharlo. Cortaba mis corazones con cada ataque que me lanzaba. A pesar del abrumador volumen del parlante, sabía que tenía que defenderme. Logré atacar a la enorme araña con mis puños y energía temporal. Aunque la araña continuó con sus ataques sonoros, no me rendí. Seguí golpeando al enemigo con todo lo que tenía. Gracias a mis poderes titánicos, pude abrumar a la bestia y empujarla hasta su perdición. Finalmente, había completado mi segunda prueba. En ese momento, la entidad se acercó detrás de mí. Muy bien, hombre reloj. Es hora de tu última prueba. En los días 93 a 95, fui llevado a un altar con la entidad antigua para completar mi última prueba. Para completar esto, tendrás que enfrentar tu mayor miedo y superarlo. ¡Yo soy un titán muy valiente!
Solo me aterra mi mamá. Lo averiguaremos, suerte. La entidad desapareció, dejándome solo en el extraño altar. De pronto, el suelo comenzó a temblar. Y el titán reloj que murió en el día 1 regresó. ¿Titán reloj? ¿Sigues vivo? Se suponía que acabarías con esto. Fallaste. Eres una vergüenza para todos los relojes. ¿Qué? ¡Pero sí le eché ganas! Ni eres valiente, menos un héroe, ni un guerrero. ¿Eres la esperanza? ¡Qué decepción! ¡Basta! ¡Mentiroso! ¡Lo lograré! ¡Yo sé que sí! ¡Soy un titán! ¡Crecí mucho en estos 100 días! ¡Detendré toda la guerra! ¿En serio lo crees? ¡Pero qué chiste! ¡Esta guerra nunca acabará! ¡Tienes que rendirte y admitir tu fracaso! ¡Vamos! ¡No! ¡Tú mientes! No eres digno de ser un titán. Ríndete ante los Skibidi y quizás tenga piedad. ¡No! ¡El verdadero titán nunca diría eso! ¡Impostor! ¡Ganaré esta guerra como sea! Reuní mis fuerzas y golpeé al impostor, haciendo que desapareciera en el aire. De pronto, la entidad antigua apareció frente a mí una vez más. Muy bien, Titán Reloj. Lo hiciste muy bien. Te lo mereces. Y así, la entidad antigua me dio el último engranaje. Lo agarré y gané 5 corazones más y un poderoso láser. Antes de que pudiera decir algo, fui teleportado a la superficie. En los días 96 a 98, reaparecí en la realidad para encontrarme de frente con el titán teléfono. Fui traído hacia mi nuevo oponente. ¡Ahí estás! ¡Ahora morirás! Lo averiguaremos. Me preparé, listo para terminar con todo este caos con mis nuevos poderes. Con su enorme poste, mi rival me golpeó como si yo fuera una mosca. Usé mis láseres para intentar lastimarlo, pero él era demasiado fuerte. Mi enemigo aprovechó la oportunidad para recuperar fuerzas con una torre cercana. Así, fue capaz de lanzar sus ataques eléctricos. Se había vuelto demasiado fuerte, pero no me rendiría en ese momento. Estaba decidido a demostrarle al titán teléfono el poder de los relojes. ¡Destruiré la torre! Logré acertar un ataque a la torre, sobrecargando a mi rival y sacándole al Skibidi que lo controlaba, el cual murió por tan alta caída. ¿Qué sucedió? Ha sido controlado por los Skibidis. ¡Te liberaré! ¡Cielos! ¡Me necesitan! ¡Gracias! ¡Estoy en deuda contigo! El titán se alejó para ir a ayudar a todos sus compañeros que lo necesitaban. El tiempo es oro. Debo ganar esta guerra. Me puse a volar para salvar a mi gente de la tiranía de los Skibidis. En el día 99, llegué a la ciudad de Reloj, que era habitada por mis aliados. El ejército del Skibidi Magneto nos estaba esperando, pero estaba listo para derrotarlos. Las cámaras, parlantes, televisores y relojes, estábamos unidos para un solo gran ejército. ¡Están todos! ¡Sí podemos! ¡Yo sé que sí! ¡Amigos míos, acabemos con todo esto! Los Skibidis imanes fueron por nosotros, y los dos ejércitos se enfrentaron en un último combate. Mis aliados se encargaron de los Skibidis, usando su cantidad a su favor para proteger a la ciudad. Pude ayudarlos con mi fuerza. Disparé y pisé a varios Skibidis. Utilicé cada poder que obtuve para deshacerme de ellos, sin herir a mis aliados. Pude acabar con varios enemigos, pero más Skibidis imanes iban llegando. Eran bastantes, pero combinado el poder de nuestras alianzas, no había forma en la que pudiéramos perder. Estaba todo muy igualado, cuando de pronto, el Skibidi Magneto apareció. ¡Enfréntame, cobarde! Veremos quién es el verdadero cobarde ahora. Volé para enfrentarlo, pero cuando me acerqué, él me atacó con sus poderes magnéticos, causando que fuéramos teleportados a otro lugar. En el día 100, aparecí en una zona que parecía un imán gigante, donde obviamente se encontraba el Skibidi Magneto. Eres persistente. Parece que tendré que encargarme personalmente de ti. ¡Ni lo creas! ¡Pagarás por todas las vidas que quitaste! ¡Te convertiré en chatarra al igual que el anterior titán reloj que enfrenté! Mirando a mi alrededor, noté que estaba en desventaja con el imán que reprimía mis poderes. Pero ahora que tenía todos mis engranajes, obtuve una oportunidad.
El Skibidi Magneto arremetió contra mí y me preparé para enfrentarlo. El enemigo me atacó con sus ondas eléctricas. El mismo ataque que asesinó al antiguo Titán hace 100 días. Negándome a sufrir ese mismo destino, contraataqué, golpeando al Skibidi con todo lo que tenía. Usando mis poderes, utilicé todos los ataques que poseía y los aproveché al máximo. A pesar de mis mejores esfuerzos, las defensas del enemigo eran inatravesables. Él era el enemigo más poderoso que enfrenté, y sus imanes solo lograban debilitarme más. A pesar de ese pésimo panorama, estaba determinado a ganar. Usé un poderoso ataque temporal que hizo que el imán comenzara a fallar. ¡No! ¡Imposible! ¡Es hora de morir! Ataqué con todas mis fuerzas y acabé con el Skibidi Magneto de una vez por todas. La guerra por fin acabó a favor de la Alianza.